Con permiso, me llama cuando yo toma la orden. Ah. Bueno, sí, señor, venga, venga para acá, venga para acá. Mire, déjame, aquí dice de una vaina que dice león para mí. ¿Eso qué? Ese león para ti también, sí. Eso tú dices aquí para mí. Oh, sí, eso es bueno, sabroso. Mire, tráigame eso, pues. Ese tiene con puerco, ese tiene con pollo, ese tiene con. Ay, padre, padre, y me lo vio. Y me ha agarrado. Ay, no, padre, a mí me da mucha pena contarle. No, pero sigue el cuento, sigue el cuento. No me dejes aquí. ¿Qué pasó? Dígale, dígale, vamos a ir. Dale, dale. Dios, vecino. Buenas tardes, vecino. Lo buenas que tardes. Yo estaba jugando con mi amiguito y por casualidad partí la bola y se fue en parábola intermitentemente y ¡pum! Cayó aquí en la sala. En nombre de mi amiguito y yo pido que por favor me regresen la bola. ¡Y de verdad! Se volvió educado. Era... hija, así como yo le estaba diciendo. Oiga, la hija, ve, despierte, ¿por qué tenéis esa cara de estúpida? Mira, es que la verdad te voy a decir que yo no sé qué diablo tú me has hecho venir a mí para acá. Esto no me gusta a mí. Yo hubiese preferido ir a la fonda ya de Luchito, mejor te digo. Ah, pero es que será y tú. Oh, ¿no ves que me pagaron a mí las horas este y por eso la quería invitar aquí? Ah, sí. Usted no esté comiendo ese puerco con pelo. Mire, eso de puerco con pelo no tiene nada malo. Lo que yo estoy viendo que aquí no me van a vender ni hojarda así con el chicharroncito y esa salchichita sin el sal, los cholecitos. Tenés que aprender a comer. Aprender a comer, te digo que va, que esta vaina aquí como que está... Bienvenido a su restaurante Jenny número 152. Esta es la carta. Aquí tiene una para usted, señora. Otra para usted, señora. Tiene todos los menús aquí así. Tenemos menú a la carta. Tenemos combo también. Así que usted llama para mí, yo voy a estar ahí en la cocina, usted viene, me llama y yo viene a tomarle orden. Sí, señor, yo le digo. Ok, permiso. Ve, chinito, ven acá, ven sí, acá. Sí, señora, dígame. Ve, de todo esto que está aquí así apuntado, uno lo pide y uno se lo puede jatar, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, señor, aquí tenemos los platos especiales, tenemos a los fritos, tenemos chop suey, tenemos chow mein, tenemos león para mí, ese que tiene huevo afuera, eso está muy sabroso. Ay, señor, ¿tenés iguana? No, señora, nosotros solamente tenemos aquí eso iguana, eso no, aquí ese calle 13 allá. Aquí nosotros somos puros comida china de verdad. Sí, me llama. Primero tiene que leer, entonces pide lo que uno quiera, señora, lo que ves sí. Aquí. Con permiso, bueno, me llama cuando yo toma la orden. Bueno, sí, señor, venga, venga para acá, venga para acá. Mire, déjame, aquí dice de una vaina que dice león para mí. ¿Eso qué? Ese león para ti también, sí. Eso tú dices aquí para mí. Oh, sí, eso es bueno, sabroso. Mire, tráigame eso, pues. Ese tiene con puerco, ese tiene con pollo, ese tiene con todo. Con lata también, sí. Con ratas a tu madre. No, yo con esta no voy a jactar, dame de eso. No, lata, bichito. No. Lata. Ah, entonces tú vas a pedir esa vaina de leoncito ese. Es leoncito. Ah, bueno, yo voy a seguir mirando. Ya la ves. Tráigame esa vaina que dice del león para ver si eso me imagino que está fuerte y grandote. ¿Cómo uno, león para mí? Que también ya se lo pido. Ay, acuérdese de la iguana, el hijo, ¿ves? No, señora. Yo solamente quiero nada más cocina. Eso que dice aquí, iguana, no. Nosotros no cocina iguana. Ah, ve, pero entonces si no tiene iguana, me imagino que usted entonces que si tendrá ese conejo pincho así con bambú y toda esa cosa, ¿verdad? No, señora, solo comida china. Aquí dice, mira, aquí tiene combo con papita frita también. Ah, bueno, entonces, mira, a mí me va a traer de esa vaina, pues, un combo de acá, de papita. No, John, aquí dice ese chop suey, ese es muy sabroso, ese chop suey. Ah, bueno, me trae de esa vaina, porque de verdad es que no entiendo nada, que me traiga de esa vaina, pues, también, pues, está bien, yo le pongo una para usted, uno para usted también. No, mire, mejor tráigame otra cosa, porque esa vaina no viene con igual. Tráigame mejor esa cosa que dice los siumai es sabroso, el camarón y ese de puerco también, tenemos los siumai también sabrosos, te voy a pedir uno también. Chineto, ven acá, mira, a mí me da arroz y me pone el conejo pincho al bambú también. Que no, señora, señora, no me pida ese conejo, que yo no le hace conejo, yo hago pato pequín también, tengo, pero yo no hace conejo, eso no está en el menú, ¿ves? Señora. Que hace pato, bueno, entonces me trae pato ese para qué. Ese para qué, ese también para comer. Ah, pato para qué. Y me echa así un poquito de arroz así, acompañado con conejo pincho al bambú. ¡Qué mierda! ¡Está cantando!
esa cosa, señora, yo no hace esa cosa, señora. Yo le estoy diciendo hace rato que yo no hago coneo ese que tú estás hablando. Pide otra cosa a tu nena, mira que hay un montón de vainas. Ah, bueno, está bien, pues yo voy a mirar. Venga acá que yo no he terminado de pedir. Vendeme esa vaina de arroz frito, pues. Arroz frito, ya yo se lo busco. Oiga, venga acá, acuérdense de la iguana con bastante huevo por arriba. ¿Cómo quieres que yo vaya a fregar si esta señora no se le tire? Señora, señora, yo necesito que usted pida por favor, porque mi mujer me está llamando para fregar. Pero, ayúdeme, pues, porque yo no entiendo qué es lo que es el menú. Señora, yo... Señora, aquí dice... ¡Pero un momento! ¡Ese susto pequeño toma acá! Yo le repito, ya aquí solamente tenemos pollo frito, también tenemos pollo frito. Bueno, pues, mire, tráigame ese pollo frito, porque mire la tembladera del agua. Oiga, mire, y acuérdese, por favor, señor, la iguana con los huevos arriba, que me lo comprimo todo. Conejo pincho también. Sí, de verdad le jaten a uno en el estómago, que de verdad que tengan conejo pecho igual. Ese conejo pecho se lo voy a... ¡Se cagó! Padre, a mí me da mucha pena contarle. No, pero sigue el cuento. No me dejes así. ¿Qué pasó? Dígale, vamos a ir. Dale. Digo, vecino. Buenas tardes, vecino. Buenas tardes. Estaba jugando con mi amiguito y por casualidad pateé la bola y se fue en parábola intermitentemente y ¡pum! Cayó aquí en la sala. En nombre de mi amiguito y yo pido que por favor me regresen la bola. ¡Dios! ¡Y de verdad! Se volvió educado de la... Señor, perdóname, señor, pero es que estos ritmos últimamente están tan pegajosos. Ay, Dios mío, las cosas que se ven en esta iglesia. En días pasados me llegó una muchacha con estos pechos tan protuberantes y me dice, padre, quiero hablar con usted. Y yo le digo, pero mira ese escote que tú traes. Hija, me dijo, tengo el derecho divino. Yo le dije, el izquierdo también, pero así no debe venir a la iglesia, porque detrás de esta sotana hay un hombre, ¿no entienden? Entonces me dice, padre, quiero que me haga un favor. Yo le dije, ¿cuál es tu pecado, hija? Padre, usted me gusta mucho. Y yo sé que eso es un pecado. ¿Me puede perdonar? Yo le dije, te perdono porque ahorita tengo un bautizo y dos matrimonios. Si no, no te salva ni Dios, ¿oíste? Dios mío, señor, perdóname. ¡Ay, padrecito! ¿Y ahora a ti qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pero háblame, mi amor. Padre, ya, hija, no me estés sobando tanto. Debajo de esta sotana, esto parece la fiesta de la 24. ¿Cómo así, padre? Vieras cómo brinca la polla. Ay, padre, yo necesito confesarme. Confiésate, hija, confiésate. Ay, padre, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, déjate estar sobándome tanto. Dime. Ay, padre, lo que pasa, padre, que. Padre, yo tengo un novio, padre.
y fue en estos días a visitarme, padrecito. Ay, estaba yo solita. No padre. Puede ser, pero tienes que decirme, digo, ¿a qué hora fue eso? Ay, padre, era como. Ay, padre, ya era tarde, padre, y miró bien otro y me ha agarrado. Ay, no, padre, a mí me da mucha pena contarle. No, pero padre. Sigue el cuento, sigue el cuento. No me lees así. ¿Qué pasó? Como yo le estaba diciendo, padre, miró bien otro, padre, yo estaba así solita, sentada, padre, y el que me va agarrando y empieza a besarme. Ay, no, padre, yo no puedo con esto, padre. ¿Pero qué cargabas puesto? Digo, ¿en qué parte de la casa estaban? Ay, padre, padre, yo estaba así, entonces cuando él me comenzó a besar, padre, empezó a tocarme las tetas, padre. No me des tantas explicaciones. Pero yo me voy a quemar en el fuego del infierno porque no me te vas a quemar en un fuego, sigue. ¿Qué más te agarró? Me agarró las nalgas, padre, y me las apretaba. Ay, no, padre, yo no puedo seguir, padre. Sigue, sigue. ¿Cómo te voy a perdonar si no me dices qué pasó? Sí. Bueno, padre, entonces cuando me agarraba las nalgas, me la apretaba, padre, y yo fui sintiendo esa calentura, padre, y ¡zas! Que se me tira en el sillón, padre. ¡Ah! ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo? Ay, padre, cuando vino a hacer el amor, padre, ¡zas! Que entró mi tía, padre. ¡Vieja de miércoles! ¿Para qué llega en eso? Digo, por lo menos te salvó tu tía que entró en ese momento. No, oh. Padre, no, padre, no, no me salvé, padre. No. Cuando mi tía se retiró, padre, ¡qué coronó, padre! ¡Qué príncipe! Digo, pero entonces, perdón, señor, ¿cómo es posible? Entonces te abusó. ¡Ay, sí, madre! Pero, padre, padre, ¿qué puedo hacer yo para no quemarme en el fuego del infierno, padre? Bueno, lo que tienes que hacer de ahora en adelante es chupar limón, hija, chupa limón. ¡Ay, madre, chupando limón no me quemo en el fuego del infierno, padre! No, se te va a quitar esa carita de zorrita agradecida. ¡Vaya! Me va a echar cuento a mí qué le pasa a ella. O hasta que me tiene caliente esta muchacha. Voy a tener que ir a darme un baño de apuro y tomar limón para que se me baje la bellaquera. Perdóname, señor. ¡Ay, padre! ¡Padre, qué lo que es, padre! Apareciste después de tanto tiempo. O sea, parecía que te hubieran fumigado en esta iglesia. No, estaba preso, loco. ¿Tú sabes? Cuando yo me desaparezco así, es porque estoy en la tu estación. Tú sabes que a veces no hay para comer, Frey. Y lo dices con esa felicidad, pelé el ojo, que allá en la cárcel no, uno no sale con nada bueno. Muchos salen caminando raro. Pero si sales con la barriga llena, porque te dan los tres golpes la comida, padre, loco, y la caidera de jabón en el baño. Eso es lo peligroso. En día real, no había pensado en eso, pero tiene la razón. Bueno, dime. Pero bueno, yo vengo aquí, padre, porque estoy bien cabreado con él. Pero ¿por qué estás cabreado, hijo? Te he dicho que te saques ese demonio del odio y del rencor, que eso no es de gente que cree en el Señor. No, es que yo estoy cabreado de la gente que me lleva a la contraria, loco. Tú eres igualito que a tu señor abuelo. Ese viejito sí era. ¿Te acuerdas de mi abuelo? Claro que lo recuerdo. Ey, en viernes, cuando él se murió, tú supiste que él murió ahogado. Yo supe que él murió ahogado. Sí, bueno, todo el mundo lo estaba buscando y que río abajo. Y el desgraciado estaba río arriba, hombre, para que tú veas lo serio, serio que era mi abuelo, hombre. Yo lo recuerdo, él no le gustaba que nadie le llevara a la contraria. Vía real, loco, se me ¿tú cayó. ¿Tú qué haces con ese puñal, hijo mío? ¿Pero cómo tú me vas a preguntar eso? Ese es para metérselo a toda la gente que me lleva a la contraria, que sopa, loco. No estoy para estar creyendo. Por favor, eso no es de una persona que cree en el Señor. Pero si yo no creo en Dios, Fren, esa es que en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? ¿Yo? ¿Qué te pasa? ¿Estás como loco? ¿Te pica la nalga? No, pero sinvergüenza, padre, ¿cómo tú vas a negar a tu Señor, loco? Que te fumaste, tú bien sabes que yo estoy aquí de papelillo. Yo no creo en el Señor. ¿No? Pero ¿cómo tú me vas a decir esa era? No. Tú eres un sinvergüenza, Pedro. Yo sinvergüenza, sinvergüenza Pedro, que lo negó tres veces. Si Pedro estuviera vivo, esto para aquí parecería una gallera. Real, la cantadera de gallo, ¿oíste? Poco en plumería. Ve de aquí con ese cuchillo, que me pones nervioso. Yo voy para adelante, nos choteamos ahí en la misa. Choti, tú sabes cómo es, ¿no? La limona tuya ahí, oye. Para no robarte. Dale. Dios mío, ¿esto qué es, señor? Perdóname.
Tú no puedes continuar ya el mismo tema de siempre, que si la apoya aquí, la apoya allá. Estoy harto. Yo quiero hacer algo en mi casa. ¿Ah? Voy a tomar unos tragos con los vecinos y no puedo tener con plata ni un carajo. Y están pendejas. ¡Berguito! ¡Chiquillo de la mierda! Me tienes cabreado. ¡Papá! ¿Esta vaina qué? Buenas tardes, papá. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estaba en el patio jugando con los amiguitos y por casualidad pateé la bola y la bola se fue en parábola. Y intermitentemente, y ¡pum!, cayó aquí en la sala, papá. Ajá, ¿y? En nombre de mi compañerito y yo, por favor, te pido que me regresen la bola, papá. No puede ser, educado de la noche a la mañana. Claro que sí, imbécil. No. ¿Qué dijiste? Digo, papá, perdón, papá. No, hombre, esto lo tienen que saber los vecinos, mi hijo cambió. Papá, dame la bola, papá. Espérate, espérate. ¡Vecino! Bola, papá. ¡Vecino! Papá, le robaron, vecino, ¿ah? Le robaron, porque no, allá no, en la quina están... No, vecino, espérate, espérate. Vecino, escucha, mi hijo, educado de la noche a la mañana. ¿Quién? ¿Educado quién? Berguito, Berguito. ¿Qué? No, no, vecino. Dígale, dígale, dígale lo que me diga a mí. Dígale, dígale, vamos papá. A ir. Dígale, dígale. Digo, vecino, buenas tardes, vecino. Lo buenas tardes. Estaba jugando con mi amiguito y por casualidad partió la bola. Y se fue en parábola intermitentemente y ¡pum!, cayó aquí en la sala. En nombre de mi amiguito y yo pido que por favor me regresen la bola. ¡Ey, de verdad! Se volvió educado. ¡Dame la bola, papá! Pero yo no, jugar esto con lo... mi amiguito, espérate, papá. Espérate, espérate. Espérate, esto lo tiene que escuchar mamá, mi mujer. ¡Estela! Espérate, espérate, espérate. ¡Estela! ¡Ay, cuál es la bulla! ¿Quién le robaron? No, ¿qué? No. Escucha, escucha. ¿Qué grosería ahora? No, educado, educado. Dile, escucha. ¿Qué? Dígale. ¿De nuevo, papá? Sí, sí, dele. Le voy a la bola. Buenas tardes, vecino y vecina y mi papá. Ajá. Lo que pasa es que estaba jugando con mi amiguito y por casualidad pateé la bola y la bola se fue en parábola intermitentemente y cayó aquí. En nombre de mi amiguito y yo le pido que se la meta por el fundillo. Oye, ¡chiquillo grosero! Eso, ¿sí, que eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Qué chiquillo de tal padre, tal cosa. ¡Oye! Pues la más. También estos chicha tamarindo, dice ah, él. La chicha tamarindo es buena. ¿Usted sabe dónde la hace? Coge agua lluvia, recoge agua lluvia y cuando crece la quebra ahí recoge para hacer el cochino este. Pero tú eres bien bochinchosa, tiene la lengua igualita que la de la polla. Ah, ¿tú se la has visto o qué? Vaina. Préstame control, suegro. ¿Qué control? ¿De dónde estás loco? ¿Qué te pasa? Tiene 2 horas, está buscando huevazones y no encuentra nada. Me va a dar un derrame. ¿A ti no te interesa? Yo hago lo que me da la gana y veo lo que me da la gana. Si el televisor es mío, vete a trabajar, hago del carajo. A ver la otra limpiándose la uña allá y mira a ver cómo está la tierra aquí. ¡No limpia! Ningún tierro, yo. Esa vaina yo la acabo de limpiar hace poquito, hace como un mes nada más. Así que déjate de estar hablando cosas que no son. Tienes que limpiar, para eso se te paga. Y el otro allá ve pintando uñas. Ve a abrir el salón. No. Yo estoy de almuerzo. Almuerzo a las 3 de la tarde. Oiga, ¿de lunch qué pasa? De lunch. Estoy cabreado de ti también, de todos ustedes. Todos me tienen cabreado en esta casa. ¡Cabreado! ¿Hasta cuándo esta vaina? ¿Cuál es la gritería en esta casa? Que hasta en planta baja se oye. Cuidado, que me van a espantar a mi pobre santo. Se volvió loco. ¿Y esa vaina qué? Cuidado, papá, cómo te refieres a mi santo. El santo es el santo Bumba. ¿Santo qué? Bumba. ¿El santo de la vulva? Respeta, Boristo. El santo Bumba. Y cuidado cuando hablan de él, porque es muy poderoso y él le escucha. ¿Y quién te dio esa vaina a ti? ¿Ah? ¿Te acuerdas de Julito? ¿Qué Julito? ¿El chombo? El de la escuela, el que se fue para África. El negro, sí, yo sé. Ese mismo me lo trajo directamente de África. Buena vaina te regaló, ¿no? Imagínese, de palo y negro. Y negro. El único negro que creo yo es el santo de el Nazareno. Ese es el negro que yo creo. Ay, no, y el de WhatsApp también es el negro. Ay, miren, no jueguen. Santo lo está escuchando. Se volvió, fue loca. Oye, está bien dotado. Mira esto y tan negro. Ay, pero es mujer. Ay, no, para nada. Nada que Florencio, ver.
tengan cuidado que ese santo es tan potente que donde yo le rece la oración, todos esos deseos ocultos de ustedes se los va a revelar y se los va a cumplir. Mira, 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 yo te pago ese clandestino, ropa de todo y ahora te volviste loco ahora con un santo. ¿Ah? Tú no vas a rezar nada, oíste, saca eso de aquí. Sí, es verdad, sí, es verdad. Ahora la loca soy yo. La loca, ustedes van a ver lo que hace este santo. Y así que calladitos, calladitos. Ay, bomba. Mira, ¿cómo se mueve? En el cuarto no se mueve así. Bomba, tú que te alimentas de moringa, concédeme bien. ¡Oye! ¡Ay, ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Piti, piti, piti! ¡Ay, bomba! Oye, oye, mira. Ni conmigo mueve las caderas así. ¡Ay! ¿Qué lo sintieron? ¿Dónde? ¡Ay, dónde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué Florencio, no juegues! Mira, 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 hasta la piel se me ha erizado. Ah, ay, no, 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 esta ay. Cosa de santo a mí me da mucho frulo. ¿Y qué es esta vaina de frulo? Oye, frío en el cuerpo. ¡Cuerpo mal pensado, jo! ¡En el cuerpo! Oye, tú estás recibiendo vaina rara de gente rara. Saca eso de aquí de esta casa, por favor. Ay, sí, que esta cosa lo que da es mucho miedo. Ah, ustedes no saben, ¿ves? La otra vez allá en mi pueblito, el primo del padrino de mi hermano político, bueno, tenía un vecino que era primo político también del alcalde. Bueno, que se dedicaba a la guaquería. ¡A la guaquería! ¡Ay, que la guaquería! ¡Guaquería animal! ¿Ah? Desenterrar indígenas, eso es. ¡Guaquería! Eso, desenterrar indígenas. Ah, los que desentierran los caciques, así. Eso mismo. Ah. Para sacarle las prendas y sacarle eso vaina. Sigue, sí, cuento. Oye, sí, entonces, ¿qué pasó? ¡Ay, entonces este hombre, cuando estaba así en la robadera de la cosa de las tumbas, ahí se encontró una cosa de esas de santo! ¿Usted ve una estatua de esas? Así. ¿Una qué? Una estatua. Así, chocolate. ¡Estatua, caballo! ¡Ay, mire la chola! Ah, bueno, eso fue. Ustedes me entendieron. Ah, bueno, que era de puro huesito, así como un tati tamaño. Ay, que el hombre comienza a pedirle deseos y deseos así. Él se los concedía así para joder, pues. Ay, ustedes vieran. Y entre más concedía los deseos, eso se funcionaba. Ah, ¿usted qué cree? El hombre pedía que le concedían y pedía que le conseguían. Ay, hasta que esa cosa se iba haciendo era más grande cada vez que le concedían los deseos. Usted viera hasta que un día se agarró toda la casa, esas cosas de la estatua esa que le estoy diciendo. Bebé, bebé dulce, ¿y el hombre qué hizo? Ah, bueno, se despertó del sueño, pues. Bueno, les comento, yo tengo una historia así mismo, más o menos parecida. Pero la única diferencia era que a la estatua esa, lo único que le crecía era la puta. ¡Oh, yo le voy a decir! Sigan con su relajo, sigan, que lo que va a pasar aquí ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Ay, ay, no, vámonos de aquí, que nosotros no tenemos nada que ver en este sueño, así que vámonos. ¡Evaristo! ¡Evaristo! ¡Ay, que tiene delantal nuevo, Alejo! Patrona, usted me pidió que me pusiera algo nuevo, más bonito, patrona. Deme la vueltita, venga acá, deme la mano. Patrona. ¡Ay, venga! ¡Eso es lo que me gusta, gallina dura, que pongo buenos huevos! Usted siempre con su acoso sexual contra uno. Nosotros no somos objeto sexual suyo, yo, patrona. Nosotros somos seres humanos. ¡Ningún ser humano! ¡Usted es mi objeto sexual! Porque aquí en mi casa se hace lo que yo diga. Yo les agarro la narga a quien me dé la gana aquí. Si no, se me puede largar para su pueblito de allá. ¿De dónde es que viene? De culo llano. Bueno, de culo llano. Se puede largar para allá para culo llano. Te abusa de uno porque uno necesita el trabajo. Con razón, la pobre chola Balbina no ha renunciado nunca al PRD. Váyase a limpiar la esquina de allá, ¿ves? ¡Uber! ¡Uber! ¡Venga, no se me esconda que lo estoy viendo! ¡Muévase para acá! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Deme la vuelta! Patrona, te metiendo la blanca por este día. ¡Deme la vuelta, le estoy diciendo! ¡Ay, no! ¡Deme la vuelta! ¡Deme la vuelta, que si no le agarro los huevos! ¡Deme la vuelta! ¡Eso es lo que se quiere, ¿verdad? ¡A él sí hay carne, de verdad! ¡Mucha carne! ¡Eso
¿eh? Ah, mira, lleno de carne que tengo eso allá atrás. Póngase a limpiar ahí un poquito. Te pon atrás, miren que el cuatro, abajo, listo. Ay, pa. Esclavo uno, píntame las uñas. ¿Cómo fue? ¡Que me pintes las uñas, esclavo! ¡Ay, mana! ¡A tu sueño, verdad, Dios mío! Oye, ¿qué pasa con estos guiones? Cada vez estamos peor, Dios mío, nos estamos quedando sin idea. Estos guionistas están como fumándose su poco de opio. Opa, pinta las uñas. Sí, su majestad, sí, su majestad. Esclavo dos, venga, sí. Venga, aquí. Dígame su belleza, dígame su majestad, yo hago lo que usted quiera, dígame, hábleme. ¡Epa, epa! Deja de ser tan lambona. ¡Ay, hasta que te pareces a Camacho! Acuérdate lo que le pasó al jefe. Suave, suave, su majestad, no me dé golpe bajo, así tampoco es la vaina. Yo, dígame, ¿quiere que le corte los callos de los pies con mis dientes, su majestad? No, la última vez me jodiste el juanete, así que eso va para después. Le retira. Prometo tener mucho más cuidado. ¡Ya! ¡Retira, retira, retira, retira! ¡Esclavo tres! ¡Tú mismo, el que te estás riendo! ¿Yo? ¿Te ríes? ¿De qué te ríes? No, de nada más. Esclavo 3. Dígame, su reverendísima, excelentísima. Así me gusta. Esto es el guión, ¿verdad? Sí. Sí, yo nada más. Bueno, ya, partígame agua. Pero yo... ¡Agua! ¡Calma, ya! ¡Oh! Y agua para la reina. Y tú, esclava 4, ¿qué haces ahí parada? Échame fresco, que tengo calor. Ay, sí, mi ama. Aquí está el agua, aquí está el agua. ¡Plástico! ¡De vidrio! ¡Ah! ¡Qué asco! Oh, sí, va, ¡retíralo! Mija. Sí, tiene hasta bueno, hablé con el jefe. ¿Qué le pasa? ¡Cámbiaselo! ¡Ay, esto de ser reina! ¡Cómo me encanta! ¡Qué fiesta! La de la 24. ¡Bomba y plena! Ojalá que hoy venga alguien con un buen caso, porque yo lo que necesito es recoger platita para cortar la gomita y salir de vainas. ¿Qué caso tendremos para hoy? Vamos a ver dónde estará este policía. ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Ay, ya la vida! ¡Venga! ¿Y usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y ese sueño? Oiga, ¿y ese sueño suyo? ¿A preguntar sueños? ¿Usted no me dijo que fuera a cuidar la casa suya? Ah, sí. Aguantando sereno, yo mira que tuve que llevar manta para aguantar el dolor en la espalda. No, no, está bien, está bien. Es que yo le dije a usted que no iba a estar en la casa porque iba para la fiesta de la polla. Ajá. Ve, y entonces... Dígame. Acuérdate que hoy es miércoles, tiene que ir a buscarme los números que tengo suscritos yo. Ah, ¿qué fecha usted ha puesto? Yo soy 19 de mayo, ¿por qué? Yo estaba soñando con usted anoche, mire. Sí, sí. Está pretty, ¿qué soñaba? Sí. ¡Ey, ey, aguanta, aguanta! ¿Tú estabas guachimaneando? ¿Cómo que vas a estar soñando que sueñas tú? Bueno, pero es que me quedé dormido por un ratito. Sí, $20 multa, por favor. ¡Oh! A rebuscarse con lo que se gastó en de la polla. Sí, claro, claro, claro. Bueno, dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Espérese. Oye, oye, escúchame lo que te voy a decir. Quiero que custodies muy bien mi casa. Precisamente estoy viendo unas ofertas que están bajando por Panamá Compra. Y le quiero comprar un revólver de esa escopeta recortada para que cuide con fundamento mi casa, yo. ¿Qué? ¿Escopeta recortada? Sí. No, 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 yo no necesito eso. Yo lo que necesito es un colchón para dormir a gusto. Mira cómo tengo la espalda pelada. ¡Qué lindo! Le aplaudo eso. $50 más de... ¡Oh! Te dejó espumar la polla. Sí, sí. Oye, esa bomba y plena tuvo pretty. Bueno, dime, ¿qué caso tengo para hoy? De uno que vende empanadas. Ya, eso de gorrero, ya eso pasó. Bueno, dime, ¿qué fue lo que pasó? Un maleante que vende empanadas y chicha, pero está contaminado. Ay, ya la vida. Están vendiendo vaina vieja. No puede sí, ser. Maleante, maleante. Hay que tirarle la misma sanidad animal a esa bestia. Llámame ese... ¡Bestia! Digo, ¡Buchepavo! ¡Buchepavo! Dígalo, le empanadas. Tira la bulla, loco. Tú siempre con tu bulla, loco. Ay, 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 ay. Ay, señor güey. Respeta a la autoridad. Ubícate ahí. Como que me movieron la ficha, loco. Piensa que tú eres ajedrez, ¿qué te pasa a ti? ¿Ah?
importen ahí, hombre. ¿Qué es lo que vende usted ahí? Empanadas surtidas, mire, maicito y no sé qué. Ah, surtidas, esas son surtidas de ayer, de anteayer, con mo. Con... O sea, pero tú no me respetas lo que te estás metiendo con mi negocio, ¿ah? Estás metiendo con mi negocio, compa. Dígame una cosa. Usted, tengo entendido que está haciendo esa empanada y tiene trabajando con usted mujeres de dudosa reputación. ¡Ey, eso es mentira! ¡Ey! Baja el portón de voz. ¡Ey, está grande, el desgraciado! ¡Está bien! Mira, eso es mentira, loco. De que mujeres de dudosa reputación, eso no es así. Lo que pasa, mira, las que van a comprar empanada, ellas sí son de dudosa reputación. ¿Y las que trabajan con usted? Pero las que trabajan conmigo, ellas sí son chacala y toda demencia, loco, son estas. Ey, vienen de ahí a la Boca Toreña. Usted es lo que tienen ahí. Y también, dice, aquí aparece que también vende. Ah, vende también estos chicha de tamarindo, dice él. La chicha de tamarindo es buena. ¿Usted sabe dónde la hace? Coge agua lluvia, recoge agua lluvia y cuando crece la quebra ahí recoge para hacer el mochino este. Pero usted es bien bochinchosa, tiene la lengua igualita que la de la polla. Ah, ¿tú se la viste o qué? Ay, no, pero yo me la imagino. Tranquilo, dígame, ¿usted cómo hizo para coger a esas mujeres de dudosa reputación? Yo no me cojo ninguna mujer, friend, yo soy fiel a tabla. Escucha, pero, señor juez, por favor. ¿Cómo le reclutó? A eso me refiero. Bueno, yo puse un letrerito. Ellas realmente llegaron ahí, yo pienso que por error. Porque yo puse un letrerito afuera que decía de que se necesita experta metiendo la carne en la empanada. ¿Ah? Uh-huh. Bueno, me llegaron un poco de allá de la Boca Toreña. Y yo las puse a trabajar, las puse a sumar, friend. Pero yo le voy a decir algo, eso yo se lo paso. Pero ¿cómo es posible que usted esté vendiendo agua sucia? Usted cierre no, esa vaina, señor juez. No, yo ande... loco, pero y pásame. Cálmese, cálmese. ¿Dónde dice aquí que yo le meto su...? Ay. No sale nunca porque el libreto lo escribo yo. Escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Yo considero que usted está atentando contra la salud de la población vendiendo así esa agua. Usted no puede buscar un trabajo, algo más decente que no le haga daño ni perjudique a la población. O sea, pero yo estoy como salado, loco. Los negocios que yo emprendo, o sea, siempre estoy como salado, loco. Bueno. Oye, esa cinta, o sea, yo me puse y que vino el circo esto, los hermanos no sé qué vaina. Bueno, yo me pusieron a mí a administrar el circo. Qué bien. ¿Qué tú crees que pasó? ¿Qué pasó? Se crecieron los enanos, loco. Salado. Y no es tanto eso, sino que, oye esta, me agarraron y yo ni sabía ni por qué. Yo nada más de repente estoy parqueando un día en la barraca, yo pam, 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 y de repente, braco, 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 braco. ¿Pasó? Yo oye, bala me dan. Un poco de colombiano narco, loco, que me habían ni que pedido coca. ¿No le llevaste la coca? No, si nada más había Pepsi, loco. ¡Ay, qué lindo! O sea, pero... ¡Ay, qué gracioso! Bueno, Fred. Entonces, oye, esta está peor. Para que tú veas lo salado que estoy yo. Me pusieron a cuidar un perro. Ah, bueno, entonces cuando yo voy a cuidar al perrito, yo, perrito, perrito, perrito. Y ¡bam! Me dio un golpe en la cabeza yo. Y tú sabes que cuando tú te golpeas la cabeza, tú ves doble. Ajá. Adivina, me mordió el que era la ilusión, que ni existía, loco, me mordió. Estoy salado, loco, ¿cómo me puede hacer esto? Bueno, ya definitivamente yo te decreto oficialmente cierre. Que se cierre. ¡Cierre! Se va a cerrar la... O sea, ¿pero con qué voy a comer yo, loco? Con la boca, pues. O sea, tú estás graciosita, te la voy a meter. Ya. Te lo voy a meter. Ey, nada de vaina íntima aquí, erótica. Este man no me conoce, loco. No tiene que meterle nada al policía. Escuche lo que le voy a decir. Le cierro el negocio, le pongo $50 para indemnizar a los niños que están enfermos. Harto y llévenlo. Harto lombrices, millonario lombrices, como dice el hermano Herrero Corsi. Ey, casualmente, tú estabas en la fiesta anoche de la polla, ¿eh? Yo te vi. Cita, vos, pero, te no. Tengo una cinta, Fred. ¿De verdad? Hay una que se quedó creyendo en ti, bro. No. Es una tremenda polla, Frank. Y me dijo así, ¿quién es ese man? ¡Bam, bam, bam! ¿Ah? ¡Otra polla, sí, otra loco. Polla! Adivina quién era, ¿cuál Frank? Era, cuál era? ¡Esta que tengo aquí! Ey, este sueño no me gusta para nada, está como empanada. Ah.
Venga, y ahora tú, ¿a quién le estás hablando? A usted, mi patroncito hermoso. ¿Qué te pasó ahora? ¿Estás loca? Ay, patroncito, pero venga acá y hágame suya, hágame lo que le dé la gana en este momento. Espérate, respeto, porque eso es fácil. ¿Qué te pasa a ti? Patroncito, pero ya si quieres. No, 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 cualquiera gallina que se come esta mazurca. Ay, pero ya es momento, venga. No, 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 que esto... ¡Ayúdenme! Ay, pero aproveche. No, la que quiere, no, no, no. Por favor, se lo digo. Ay, que ya no lo amo tanto. No, 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 yo no soy fácil, así que ¡ah, no! Mire, ya no le voy a estar rogando ni ñinga, váyase para el diablo. Entonces, ¿no eras lo que querías? Aproveche. Que este era tu sueño. ¿Este era mi sueño? ¡Claro! Sí, oye, va, oye, ven acá, oye, ¿y oye? ¿En qué mundo ahora vive? Oye, ya pa, oye, ¿ya pa' qué? Ya el guión se acabó. ¿Otra vez? ¿Alguien va a soñar? ¡Y esta es la parte de mi sueño! ¡Ay, yo sí lo voy a aprovechar! Espérate, que por aquí vengo con el grandote. ¿Qué? 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 ¿De qué? Este es mi sueño. Somos socios, socios allá en el negocio. Pero somos mi, este es mi sueño, así que yo voy a... ¡Mírame! No, 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 no. ¿Qué? No, 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 ¿qué? Oye. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó? ¿Loco? Oye, este es mi sueño, se lo dice el guión, tienes que dejarte amar. No me interesa el guión, no vale nadie, estás loco. Pero tienes que dejarte querer. Nada que querer, que yo me voy a quitar. ¿Loco? ¿Qué te pasa? Ay, no, 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 a mí me gusta. Ay, no, esto se le acabó la batería. Ay, yo lo sobo como Aladino. Ay, por favor. Ay, ya, yo estoy cansada de esa caminadera. ¿Qué allá? ¿Qué tal, mi gente? Muchas personas preguntan que de dónde sale el humor. El humor está en la calle, el diario vivir de lo que uno convive todos los días. Por ejemplo, este muchacho sale del trabajo en la tarde, va caminando, ¿ah? Le suena el celular, él busca de una vez el celular, le suena así, ¡tuc! ¿Aló? La mujer, ¡ay, gordo, cómo está! Bien, mami, estoy saliendo de trabajar. ¡Ay, gordo, mira que te estamos esperando para que hables acá, para que cenes con nosotros, acá el baby que te está escuchando! ¿Quieres hablar con el baby? Sí, mi amor, pónmelo ahí. Y empieza el tipo, ¡ay, gugu, gugu! ¡Qué hueva! Son si el pelado no entiende. ¡Ay, gugu, gugu, gugu! ¡Ay, tú vieras cómo está riéndose! ¡Ah, sí, mami! ¿Ya vienes para acá? Sí, ya voy para allá, mami. ¡Ay, vale, para que comamos en familia! Está bien, mi amor, nos vemos ahora. ¡Chao! Tú, el tipo sale del celular y sigue caminando. Cuando hace así en el estacionamiento, se topa con la exnovia de la universidad, Yolanda. ¡Qué clase de hembra! Una rubia de ojos azules, nariz aguileña, las tetas eran dos. Ah, así ve, así eran. Tipo talla F, falsa, pero buena. Tenía nalga, había, es un supermercado. Cuando el hombre miró y dice, ¡Yolanda! O sea, cuando el hombre ve a una mujer que tiene tiempo, no la vea como queda los ojos una vez, con ganas de, con los ojos que le dan, comésela. O sea, ¡ah, Yolanda! Y ella, o sea, cuando muere tan buena, ella se para en todo y que... Ah, porque tienen de todo, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día la mujer es un satisfacio controlado. Y verdadero, falso, falso, se operan todo. ¿Oíste? El problema es cuando se mueren en el incineren, el olor a plástico. Pero bueno, eso es lo que te cuento, después le explico. Bueno, y se está la mujer parada y dice, ¿qué pasó, Luis Eduardo? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Oh, pero te ves espectacular, estás bellísima, mami. Mira, ¿qué hace la mujer para cortar al hombre cuando le está tirando los perros? Ay, sí, yo estoy sigo soltera. ¿Estás soltera, mami? No puede ser. ¿Qué hace la mujer? ¿Y usted se casó? ¿Qué hace el hombre una vez? Bueno, sí, pero eso se está dañando. La excusa de todo el mundo. Mentira, se casó. Sí, no anda bien el matrimonio. Esa está jodida. ¿Tú sabes qué? Y de repente le suena el celular otra vez. Ahí. Suena el celular. El tipo queda... Y, perdí la mujer, conteste. No, si es una, conteste, es una mujer. No, 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 no.
Conteste, si no, no, esto es un negocio que tengo. Pero conteste, espérate. Y entonces hace así de repente, tú. Pues pero un momentito se hace porque, aló, la mujer. Ay, gordo, te estamos esperando, mi rey. Y ya vienes para acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que se le flateó la llanta al carro y tengo que repararla. ¿Y qué tiempo te demora eso, papi? Como unos 45 minutos. Ay, gordo, mira, el bebé quiere hablar contigo. Dice, no. Habla con... No, ya dije que no, ya. Chao, nos vemos ahora, chao. Tú. Y era su mujer, dice, no, un negocio que tengo ahí. Pero llorando después, todo, te ves bella, hermosa. Qué barbaridad, qué belleza, mujer. Y ella así, ¿no? Ay, hace calor aquí. Y él dice, bueno, si quieres vamos a otro lado, tú sabes, ¿no? Y se fueron para otro lado, para el bar. Y se tomaron una copa de vino, otra copa, otra, se cambiaron. Eso eran unos salvajes para tomar, cambiaron a cerveza. Después vivieron, abrieron una botella de seco, después una de ron. Y después bebieron vodka. Y ella bebiendo, ya no había más nada, así que bebieron agua fregada con hielo, porque estaban cerrando ya. Es increíble la espuma que llevaban. Y de ahí se fueron para la Vía Láctea. La Vía Láctea, ¿no? Todo el mundo sabe dónde queda. Allá, Transísmica, allá. El Puch, pues, el Puch. Que esa gente se trae las Bermudas, el carro van ahí y se desaparece. Oye, el carro que iba adelante, ¿dónde está? Uno se iba adelante y el carro va adelante. Uno va de aquí para allá, uno va apurado. Y ¡fus! Y se metió allá, que va, y esos trancos. Y ahí se formó la vaina, la ponchera, y el tipo se quedó dormido. Cuando el tipo ve así, 4:45, chuleta, ya la vida, me quedo, y la mujer, párate, no, yo me voy a quedar aquí dormida, bueno, te quedarás ahí, pero yo me voy. Y el tipo cuando mira el celular, 350 llamadas perdidas, 400 mensajes de voz, así, tuc, primer mensaje de voz, mi amor, estamos esperando el baby y yo para que cenemos en familia. Dijiste que venías en 45 minutos y no has llegado. Estoy preocupada, gordo. Llámame. Tú. Segundo mensaje de voz. Luis Eduardo, dijiste que venías y no has llegado. Ya la cena está fría, el baby se durmió. Te estoy esperando. Por favor, contesta. Tú. Tercer mensaje de voz. Mira, pedazo de huevón. Hasta ahí uno escucha, uno, ¡tum! Y para ahí no escucha más nada. Y el tipo venía en el carro desesperado. ¿Y ahora qué yo hago? Esa mujer mía es muy brava. Esa mujer era brava. Mire que si esa mujer era brava, que una vez se metió un ladrón a robar en la casa y lo puso a la valla a planchar. Ella misma, bellaca, le digo, brava la mujer. Y el hombre iba en el carro, ¿qué hago para que me crea? ¿Qué hago? Ay, ya sé. Se metió un billar ahí, se tomó dos cervezas, se echó un poco de tiza encima y ya iba craneando la mentira en el carro. Ahora sí me pregunta, porque ella me dice, ¿dónde tú estabas? Y yo le voy a decir, no, yo estaba en el billar con los muchachos y comenzaba a tomar cerveza y se me hizo tarde y por eso que llegué aquí. Y me va a preguntar, ¿dónde tú estabas? Y yo le voy a decir, no, yo estaba en el billar con los pelados, me quedé con los billar jugando y tomé cerveza y por eso que llegué tarde y por eso estoy aquí. Y entonces cuando el tipo llegó así, que se bajó del carro y abrió la puerta, estaba la mujer como la mirada de la CIA que se le queda mirando así, le dijo así. ¿Dónde tú estabas? Y quedó el tipo. ¿Dónde tú estabas? Y el tipo. No llores, ¿dónde tú estabas? Ay, lo que pasa es que salí del trabajo cuando yo te llamé y me topé con una historia mía, Yolanda, que estaba muy buena y tiene unas tetas grandes que hizo. Y yo después me fui con ella para un pucho, el culito ese me lo fui con el pucho para allá y estaba con ella y pasé toda la noche. Y por eso yo llegué hasta ahora y dice, ¡mentira! Estabas en el billar jugando billar allá en el billar. Mira cómo estás lleno de tiza y estos pendejos me engañan a mí. Nos vemos. Bueno, ojalá que hoy valga la pena la gente. Vamos. Ya la miércoles, este sueño no me. Pero, estoy trabajado. Tiene 2 horas, está viendo la misma hueva. Ese es el problema mío. ¿Qué te pasa contigo? Contigo. Bueno, ahora sí. Voy a preparar algo de comer. Y busqué los traguitos para tomarlo con los vecinos y pasar bien chévere, papá. Bueno, ahora sí, voy a sacar los traguitos, preparar de comidita, invitar a los vecinos para pasar bien chévere hoy.
descabría otra vaina ya. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Qué más que hago? ¿Cuándo vas a tirar la pelota? ¿Hasta cuándo está pendejado, oye? Estoy harto de estar en una pendejada. ¿Cuándo se tomó el... Un imbécil, por mí.